Pues aquí que el mexicano moscovita, y el día de hoy me encuentro en una fiesta. Es el cumpleaños de Moscú. Moscú cumple 872 años desde su fundación. Estamos en la calle Tverskaya, que es la calle principal, como Avenida La Reforma, la Quinta Avenida. Y bueno, está completamente cerrada, está llena de actividades. Hay animadores, canciones, hay pequeñas plazas para hacer un poco de ejercicio con bicicletas, scooters. La gente está bailando. Bueno, y me gustaría que vean cómo se festeja aquí el Día de la Ciudad en Moscú. Y pues vamos a descubrir qué sorpresas para nosotros hay. Wow, la verdad es que estoy en shock de ver a esas chicas tan altas. Y Moscú está de verdad de primer nivel. Ese es un helado ruso, muy soviético. Ganas de ser niño otra vez después de ver ese tipo de juegos que hay para los niños. También me gustaría platicarles que el parque de Bedeja este año cumple 80 años. Es por eso que alrededor de la calle Tverskaya podemos ver pequeñas miniaturas representando los pabellones que existen en este parque. Bueno, es uno de los principales parques. Y bueno, como pueden ver, esta fuente es la fuente de los pueblos. Y es una fuente muy interesante porque alrededor de la fuente están representadas con mujeres con trajes típicos, y cada mujer representa a una de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Y además es muy interesante porque, bueno, es una fuente y como estamos en medio de la calle de Tverskaya, creo que es un poco difícil traer agua aquí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues poniendo un poco de... llenando una alberca con
pelotas blancas y azules, y eso nos da el efecto del agua, ¿no? Y bueno, creo que Moscú festeja de un muy alto nivel y realmente es una fiesta extraordinaria donde se ve que la inversión es millonaria, de verdad es muy muy cara, pero sin duda es una fiesta para el pueblo y se puede ver cómo la gente ha salido, prácticamente todos estamos aquí y pues estamos disfrutando de esta ciudad. Bueno, este es el pabellón dedicado al cosmos. Como podemos ver, hay satélites que en realidad existen en el parque Bedenja. Entonces, obviamente, una pequeña escala. Es increíble. Los planetas por aquí andan flotando. Con unos astronautas también. Bueno, y justo detrás de mí está el cohete Vostok, que recuerden, aquí el héroe es Yuri Gagarin, que fue la primera persona a llegar al espacio, al cosmos. Entonces, es por eso que para Rusia el tema de los astronautas es un tema bastante querido y muy importante, ¿no? Y esta réplica, la original, está en el parque Bedenja, y bueno, tenemos una pequeña escala. Y vámonos, astronautas bailando. La idea es de que tienen que cruzar de este punto al otro punto. Creo que muchas ciudades deberían de tomar el ejemplo como es Moscú para que puedan repetir estas fiestas de sus países y Sprasnika Moskva, Ochi Lublu Chida. Felicidades Moscú, te amo. Espero que les haya gustado este video. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora. Estaré muy agradecido ya que su apoyo me ayuda a continuar con estos videos. Saludos desde Moscú y feliz cumpleaños, Moscú.
Thank you.